Introducción. Este video es el proyecto final del curso de estadística aplicada a las empresas 2, tercera secuencia. El equipo número 1 del grupo verde de este curso desarrollará el tema de prueba de hipótesis para la proporción una población. Los datos que se manejan en el problema son reales, obtenidos de un estudio estadístico descriptivo del mercado de cupcakes de la comunidad universitaria de la UNACAR Campus 1. La población de la comunidad universitaria está integrada por 1.080 personas, incluidos docentes, alumnos, administrativos y operativos, de las 5 facultades del Campus 1. Nuestro equipo escogió la pregunta número 27 del instrumento aplicado, ¿de qué sabor le gustaría el cupcake? Para el planteamiento del problema. Los resultados obtenidos muestran que el 66.85% de las personas prefieren los cupcakes sabor vainilla, el 32.31% los cupcakes de sabor chocolate, el 0.09% prefiere el sabor fresa, el 0.28% no prefiere ningún sabor y el 0.46% prefiere otro sabor. Nuestro objetivo es presentar a través de este video ¿qué es la prueba de hipótesis para la proporción de una población? ¿Y cómo aplicar el tema en la vida cotidiana? En nuestro caso, para introducir una nueva marca de cupcakes. Se resolverá un problema que involucra a las personas que prefieren los cupcakes de sabor vainilla para ejemplificar el tema. ¡Iniciamos! ¿Qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis fueron creadas por Ronald Fisher, Jerzy Neyman, en conjunto con Ego Person. La prueba de hipótesis es una metodología que nos permite determinar si se debe rechazar o no una afirmación acerca del valor de un parámetro de la población. Independientemente del parámetro que se desea someter a prueba, como media, varianza, proporción, etc. En nuestro video someteremos a prueba el parámetro de proporción. Las hipótesis estadísticas son un test estadístico a partir de una muestra aleatoria y significativa para obtener conclusiones que nos permitan aceptar o rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de un parámetro desconocido de una población. La hipótesis emitida se asigna por HO y la llamamos hipótesis nula. Esta es la hipótesis que intentamos probar. La hipótesis contraria se asigna por HA y la conocemos como hipótesis alternativa. Ahora bien, ¿cómo realizar correctamente una prueba de hipótesis? Son 4 los pasos que se deben usar para cualquier prueba de hipótesis. Paso 1. Establecimiento de las hipótesis nula y alternativa. Paso 2. Calcular el estadístico de prueba dependiendo del parámetro a probar. Paso 3. Establecimiento de la regla de decisión en base al nivel de significancia. Paso 4. Interpretación de resultados y conclusión. Recordemos que se denomina proporción a una expresión numérica que representa una parte de un todo más grande. En otras palabras, es una fracción, relación o porcentaje que indica la parte de una población o una muestra que tiene una característica de interés particular. Prueba de hipótesis para la proporción. Paso número 1. Planteamiento de la hipótesis. Esta presenta 3 situaciones. Número 1. Prueba bilateral. La hipótesis nula se plantea como la proporción de la población es igual a la proporción que se desea probar. Hipótesis alterna. Se plantea como la proporción de la población es diferente a la proporción que se desea probar. Número 2. Prueba unilateral izquierda. La hipótesis nula se plantea como la proporción de la población es mayor o igual a la proporción que se desea probar. Hipótesis alterna. Se plantea como la proporción de la población es menor a la proporción que se desea probar. Número 3. Prueba unilateral derecha. La hipótesis nula se plantea como la proporción de la población es menor o igual a la proporción que se desea probar. La hipótesis alterna se plantea como la proporción de la población es mayor a la proporción que se desea probar. Paso número 2. Cálculo del estadístico de prueba. Z es igual a P mayúscula menos pi sobre el error estándar,
que es la raíz cuadrada de p minúscula por 1 menos p minúscula sobre n, donde n es el número de la muestra, p mayúscula es la proporción que se está sometiendo a prueba y p minúscula o pi es la proporción que estamos probando. Paso número 3. Regla de decisión. Para la prueba bilateral no se rechaza la hipótesis nula si el valor de z no se encuentra fuera de los puntos críticos. Se rechaza la hipótesis nula si el valor de z se encuentra fuera de los puntos críticos. Para la prueba unilateral izquierda no se rechaza la hipótesis nula si el valor de z es mayor o igual al punto crítico. Se rechaza la hipótesis nula si el valor de z es menor al punto crítico. Para la prueba unilateral derecha no se rechaza la hipótesis nula si el valor de z es menor o igual al punto crítico. Se rechaza la hipótesis nula si el valor de z es mayor al punto crítico. Paso número 4. Interpretación y conclusión. A continuación, te explicaremos de forma sencilla y didáctica cómo resolver un problema de prueba de hipótesis para la proporción utilizando una población. Presta atención. En la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas del campus principal se encontraba la maestra Lorena Salten en su cubículo trabajando. Aquel día, escuchó que un grupo de estudiantes fuera de su cubículo hablaban de lo mal que sabían los cupcakes que vendían en la universidad últimamente. La maestra Salten, como toda buena emprendedora, se le ocurrió una gran idea. Pensó en introducir una nueva marca de cupcakes. La profesora vendería cupcakes de sabor vainilla. La empresa se llamaría Dulce Kokoro, dedicada a la venta de cupcakes de sabor vainilla. La profesora decide utilizar la prueba de hipótesis para la proporción para concluir si realmente debería vender cupcakes de sabor vainilla en la universidad. Para ello, considera como hecho hipotético que el 66% de la comunidad universitaria le gustan los cupcakes de sabor vainilla. Pero antes de realizar la prueba de hipótesis, la maestra de gestión financiera en las organizaciones realizó un estudio descriptivo sobre el mercado de cupcakes para determinar el grado de aceptación de los cupcakes de sabor vainilla en la Universidad Campus 1. Este estudio da a conocer que una población de 1.080 personas que integran la comunidad universitaria revela que 722 personas le gustaría comprar cupcakes de sabor vainilla. Prueba de hipótesis para la proporción utilizando una población. Antes de iniciar, debemos considerar un nivel de confianza del 95%. Recordemos que la prueba de hipótesis se realiza en 4 pasos. Paso 1. Queremos probar que el 66% de las personas les gustan los cupcakes de sabor vainilla. Expresaremos este porcentaje en decimales para realizar los cálculos correspondientes. Planteamos la hipótesis de una prueba bilateral. Hipótesis nula. La proporción de la población es igual a 0.66. Hipótesis alterna. La proporción es diferente a 0.66. Paso 2. Calculamos el error estándar sustituyendo en la fórmula los valores de p minúscula, que es igual a 0.66, y n, que es igual a 1.080. Realizamos los cálculos correspondientes y esto nos va a dar como resultado 0.014. Calculamos nuestro estadístico de prueba. Sustituimos en la fórmula los valores de p mayúscula, que es igual a 0.67. Este valor lo obtenemos dividiendo 722 entre 1.080, pi, que es igual a 0.66, entre el error estándar. Y esto da como resultado 0.61. Paso 3. Señalamos en nuestro gráfico de la prueba bilateral los valores de los puntos críticos. En nuestro caso, 1.96, porque estamos utilizando un nivel de confianza del 95%. Posteriormente, colocamos nuestro estadístico de prueba y escribimos nuestra regla de decisión. No rechazar la hipótesis nula si z es mayor o igual que menos 1.96 o sea menor o igual que 1.96. Rechazar la hipótesis nula si z es menor que menos 1.96 o mayor que 1.96. z es igual a 0.61. Esta z es menor a 1.96. Por lo tanto,
no se rechaza la hipótesis nula. Paso 4. Conclusión. Con un nivel de confianza del 95%, existe evidencia de que la maestra de gestión financiera en las organizaciones puede estar segura de que el 66% de la comunidad universitaria les gustan los cupcakes de sabor vainilla, por lo tanto, puede tener la seguridad de venderlos. Finalmente, la maestra puede estar segura de que los cupcakes sabor vainilla de Dulce Kokoro se venderán como ella supuso. Conclusión. El propósito de la prueba de hipótesis es ayudar al investigador a tomar una decisión segura y acertada. Esto quiere decir que la prueba de hipótesis es el procedimiento que se usa para dar una afirmación razonable y concreta ante la situación que se está analizando. Bibliografía. Como fuente principal para elaboración del video, se utilizó el cuaderno de trabajo de estadística aplicada a las empresas 2-2015, elaborado por la doctora Mirna Delfina López Noriega.